Mucha alegría porque vuelven nuestros silleteros. Estamos hablando que cada vez la Feria de las Flores es más para la familia, para que salgamos a compartir, a disfrutar. Yo quiero invitar a todo el país, a toda la gente de nuestra Colombia, para que se venga para Medellín. Miren, vamos a tener muchos espacios, nuestros silleteros, Plaza de Flores, donde van a tener como mini ferias en diferentes zonas de la ciudad. Nuestros artistas callejeros que día a día contribuyen al arte de nuestra ciudad van a tener su espacio. En los sitios de renovación del centro de la ciudad van a tener todas las actividades artísticas. Yo quiero invitar a toda la gente para que se venga para Medellín, y siempre Medellín florece, o sea que siempre bienvenido. Mire, la ciudad es una inversión muy importante en recursos, pero todo esto llega, irradia, sobre todo impacta la economía local. Vamos a recibir más de 25.000 turistas o visitantes extranjeros. Y yo quiero que esa cifra sea sobre todo superada también por los visitantes de los demás departamentos del país, de todos los colombianos que vengan acá. Vamos a tener una ocupación hotelera entre el 80 y el 90%. La derrama económica, que quiere decir, es que la gente toma un taxi, que va a un restaurante, que paga hotel, son más de 80 mil, 90 mil millones de pesos que quedan en la economía local, para la gente, o sea que esto es muy importante para la ciudad. Nuestras tradiciones intactas ahí están, pero también es bueno para la economía de la ciudad. En la convivencia también. Mire, la gran mayoría de los eventos son eventos públicos, a los que la gente puede ir de manera gratuita. Desfiles y silleteros también es gratuito. Yo quiero decirle a la gente que hace unos años se tomó la decisión con los mismos silleteros de poner unas tarimas en las cuales cobrar esa boletería, pero para pagarle a los silleteros, esa plata es para ellos, pero el resto de las entradas y las zonas son gratuitos para que la gente esté, y tenemos que cuidar a nuestros silleteros. Vamos a estar apoyándonos ahí. Muchos eventos, más de 400 eventos, queremos que la gente esté, y el llamado es a la convivencia, al respeto. Vamos a estar en muchos espacios donde vamos a estar encima del uno del otro. Siempre pensemos en que al que tengamos al lado, dele mejor un abrazo en vez de un empujón. Si alguien lo empuja, es porque otro lo empujó y trate de tenerlo. Hagamos que esta feria sea de respeto y de convivencia. Vamos a quererlo entre nosotros y va a pasar bueno. Y si va a tomar traguito, si va a tomarse un aguardientico, bueno, lo puede compartir, pero sobre todo pórtese bien, nada de excesos. Y vuelvo y digo, hay muchos espacios para la familia, para ir con los hijos, para ir con los nietos. La Feria de las Flores es para todos, para todas las edades, y ahí vamos a estar.